Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. En este video le vamos a enseñar cómo hacer el terminado del cemento en un driveway que hicimos. Aquí tenemos a algunos de nuestros trabajadores, pues ya bien metidos en el cemento, trabajando duro. Tienen ahí, mire, sus herramientas de mano. Y ahí tenemos el fresno también, ese nos ayuda para sellar el cemento y para crear la superficie que esté bien lisa, bonito. Y hicimos un caminito aquí de cemento para nuestro cliente. Y luego aquí está todo el driveway, mire. Está un poquito largo, grande. Toda esta área de cemento echamos en este día. Y ahí están varios de nuestros trabajadores. Ahí con los sliders. Esas bases acolchonadas que ponen. Ahí se pueden poner. Y ahí va quedando el driveway. Esto ya quedó ya terminado con el broom finish. El terminado del cepillo. Y aquí puede ver la diferencia. Mire, aquí este ya tiene. Y allá donde se mira lisito, pues ahí es donde lo están trabajando apenas. Ese es el fresno, la herramienta que lo van moviendo de lado a lado. Eso es para asegurar de que la superficie quede liso, que quede bien y que se vaya a el nivel, que vaya todo saliendo. Este cemento lo echamos de 4 pulgadas de profundidad. Y también le pusimos varilla cada 24 pulgadas de separado. Entonces este driveway pues va a durar mucho tiempo. Va a estar bien reforzado. Y pues con el terminado de cepillo le va a durar por muchos años. Ahí estamos, tenemos un bultito de cemento. Estamos echando cemento ahí en unas áreas. Cuando estamos trabajando ahí con las herramientas de mano, nos damos cuenta si hay como un hoyito, si hay una deficiencia. A lo mejor está un área como un poquito alto o bajo, lo que sea. So, y ahí, como ahí, aquí puede ver el cemento, se mira todo bien así, el nivel bonito. De un lado al otro lado que sigue. Y ya si no, pues por eso estamos estas herramientas entre la flota y el fresno. La flota primero para mover el cemento, compactarlo y así como acomodarlo. Y luego ya después le da con el fresno. Y aquí ya le estamos dando el terminado del cepillo. Ya nada más ahí en el por el joint estamos pasando el cepillo por ahí. Y ya nada más lo comenzamos ahí donde está el joint. Y ya lo traemos todo hasta acá, hasta la otra orilla. Y en este cepillo pues tenemos un doble palo ahí para como ahí pues no puede alcanzar allá en el centro. Entonces necesita un palo más o menos largo y se le pueden conectar más. Y así ya puede alcanzar un área un poco larga de distancia. Este driveway mide como 22 pies y medio de ancho. Y pues esto le va a ayudar mucho al cliente porque ahora ya va a poder meter 2 carros lado a lado. Y como está largo el driveway, le van a caber bastantes carros. Yo creo como unos, por lo menos 6 carros ahí adentro. Y eso está muy perfecto porque ese allá en la calle, tiene una calle principal que corre ahí y casi no tiene estacionamiento y todo eso. Y pues ahora pues teniendo todo este espacio va a poder estacionar varios carros aquí y tener todo seguro. Y esos sliders es una herramienta muy buena que le ayuda a meterse adentro del cemento y usted va a poder trabajarlo libremente. Como miró ahí el trabajador, le estaba dando muchas ganas con la herramienta, poniéndole bastante fuerza para que trabaje lo que necesita, ¿verdad? Que se vaya acomodando la superficie y luego lo va haciendo. Primero le da un poco más duro, le pone más presión y luego después ya le da un poquito más ligero para que vaya quedando lisito así todo. Y ya después que queda así,
si puede notar aquí donde está haciendo el cepillado, se mira se mira un poquito más resplandeciente, ¿verdad? El cemento como shiny, resalta. Entonces ahí es un tiempo perfecto para poder correr el cepillo y ya pues ya queda todo así con ese terminado. Y pues ahí lo bueno que cada uno tiene sus propios sliders y tienen sus herramientas cada uno, lo que es la flota de mano y el fresno de mano. Los dos con uno pasan, con una herramienta le dan una pasada y luego con la otra a la misma vez le dan con la otra herramienta y lo van preparando. Y ya nada más después de eso va el otro trabajador que viene con el cepillo y ya nada más le va dando el broom finish. Y pues gracias a Dios nuestro cliente pues quedó bien contento con ese trabajo. Le gustó mucho cómo salió todo. Pusimos bastantes joints de esos para controlar las craqueadas. Uno en el centro a todo lo largo y luego pusimos varios que cruzan también. Y eso nos ayuda para controlar todas las craqueadas. Tenía el caminito también el señor para salir de su casa. Y tiene unos escalones también que vamos a darle como una parchada para que se mire todo un poquito más uniforme. Todo nuevecito. Y acá donde mira la grava, ahí donde está la calle y entre el cemento, el cliente va a echar un asfalto para que ya quede todo completo. Pues espero que le haya gustado este video. Por favor, suscríbase al canal, síganos porque vamos a estar subiendo más videos, ya que nosotros nos dedicamos al puro cemento. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo.